jornadas en realidad nosotros las reprogramamos, quedaron pendientes en el marco del 26 de junio. Está pensada abordarlo desde lo que es la intervención de grupo de teatro. Lo venimos trabajando con ellos hace unos meses. La propuesta es poder plasmar en una intervención corta cuatro situaciones diferentes que traten sobre consumos diversos, de consumos problemáticos, que no tengan que ver con el concepto tradicional o con el enfoque tradicional en donde se refiere a los consumos única y exclusivamente con lo que son las drogas ilegales, sino entendiendo que hoy los consumos nos atraviesan, tienen que ver con consumos con las drogas legales que hoy por hoy sabemos que traen muchas consecuencias negativas. Y a nivel nacional, a nivel de estadística también, es muy alto el porcentaje de consumos de drogas ilegales como el alcohol y el tabaco. También en relación a consumos en las nuevas tecnologías y todos aquellos consumos que consideramos que son, se vuelven problemáticos cuando afectan negativamente y progresivamente uno o varios aspectos de las personas, ¿no? Consideramos que cuando empieza a afectar y a ser el centro de esa persona, en afectar negativamente, perjudicar la salud física, mental o los vínculos, ya estamos con consumos problemáticos. Nosotros queremos poder, a través de, en este caso, de la propuesta del grupo de teatro, poder sensibilizar. Consideramos que el arte en este caso es una aliada importante, son estrategias nuevas que queremos darnos porque consideramos que tenemos que pensarlo desde distintos lugares, sirve capacitar, sirve formarse, sirve difundir, pero también tenemos que apelar a otro tipo de recursos que nos interpelen en esto de qué nos pasa a nosotros, qué nos pasa dentro de lo que es el ámbito universitario con los consumos problemáticos, qué estamos pudiendo hacer, qué no estamos pudiendo hacer, cuáles son los recursos que tenemos y cuáles son los recursos que nos están faltando para atender esta problemática aquí adentro. Fundamentalmente la propuesta es sensibilizar, visibilizar esta problemática como parte también del ámbito universitario, hacernos cargo todos y comprometernos a hacer acciones concretas.